la gente conectada con el tema. Mira, me escriben por aquí, dice que antes las excursiones a Europa y los cruceros se reservaban era por Telex. Wow. Por Telex, exactamente, que eso era una pela de verdad. Mi hermano Manolo Vargas. Él me recuerda aquí un locutor que era don César Bobadilla, mi amigo César Bobadilla, que era el que daba las noticias en Raintel. Ah, sí, César Bobadilla. ¿No te acuerdas de César Bobadilla? No. Que era calvo, un rostro que tenía. Calvin Klein. Sí, César Bobadilla. Por cierto, Manolo, si tú sabes de César. Déjame saber de él, porque hace mucho como que no sé de César. Él vivía por ahí, por San Juan Bosco, César Bobadilla. Y su papá era del Ceibo, el doctor Bobadilla, el doctor Bobadilla. Buen locutor César Bobadilla. Bueno, pero bueno. No me acuerdo, Si tú lo ves inmediatamente, ¿verdad? ¿Dónde era César? Había un locutor llamado Julio González en Radio Guarachita, eso no lo recuerdo. A quien sí recuerdo era el locutor de Balaguer, que se llamaba ¿cómo? Ahorita yo lo recordé, un señor. El delgado, señor alto. Muñecas y bicicletas. Espérate. Ese mismo. Uh-huh. González, ay, mamacita, Espinoza. Que era el locutor. No recuerdo. ¿Perdón? González Espinosa. No. Él, óyeme. Wow, que fue locutor de Balaguer muchos años, un alto él. Sí, hombre. Claro, yo lo recuerdo. Lo recuerdo, ¿verdad? Claro. Que hablaba de muñecas y bicicletas. Es el nombre que no me llega. Directamente. Alguien que me diga el nombre, por favor, que me escriba, que me diga. Sí, ahora muy mismo. Bueno, muy bueno. Claro. González, wow. Julián, no. Juan Luis González. Juan Luis González. No puede ser, Cacha. Confírame ese dato. Juan Luis González, me escribe el amigo Geomar. Geomar, gracias por el dato. Están en el Sochi. Oye bien, Juan Luis González, correctamente, sí, confirmado. Que Juan Luis González tenía un hermano que se llamaba Carlos González. Me acuerdo. Ya han puesto ahora a darle para atrás. A darle bien para atrás. ¿Y qué pasó con ellos? Espérate. Esos pensamientos. Carlos González tenía un negocito más bueno. Geomar, tú eras ese negocio. Que era. Él era productor de televisión y tenía un programa que era para resaltar las obras de Balaguer nada más. La cosa se llamaba de que gobierno que trabaja, país que progresa. ¡Ey! ¿Te acuerdas? Yáñez, sí. Y era firmando todas las obras de Balaguer. Sí. Y tú sabes que eso había quedado una viruta. Lógico. Pero vamos a hacer un segmentico allá. Eduardo y yo nos encargamos. Pero Aldo, eso se puede hacer. Eso se puede hacer y se ve. Eso lo hacen. Sí, eso lo hacen, pero lo hacen ahora de manera institucional, el gobierno. Pero antes era un productor independiente que él salía. Una búsqueda. Entonces, un ingeniero que estaba haciendo la carretera, Baní o Coa. Sí, y entonces él iba y firmaba el asunto, la cosa. Entonces, el ingeniero le daba un dinero. Lógico. Para destacar. Por el puñito todo siempre. Arranque cribillera. No. Mangú. Que vamos a hacer ese reportaje. una boletada, bien. Exactamente. Y yo me acuerdo como ahora que Carlos González me dijo una vez que él le hacía un anuncio a un colmado en Puerto Plata. Un colmado en Puerto Plata. Ya tú sabes. ¿Cuál era la pulpería? Y el colmado se llamaba Tabito, el dueño se llamaba Tabito. Tabo. Es Tabito. Y entonces Tabito lo llamó una vez y dijo: Carlos, mira, yo quiero que tú me hagas un anuncio. Que la gente entienda, como que yo me estoy volviendo loco. Que yo lo estoy dando todo en esta tienda. O sea, una cosa. Bótate para yo vender. Y tú sabes lo que él le creó. Oye, qué pendejo eslogan. Vamos a ver. El eslogan decía: Tiabito se ha vuelto loco. Usted le menú un llavero en el mostrador y él le devuelve. ¡Ey, pero genial! ¡Mató! 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 Señores, pero tremendo.
pero qué riqueza. Sí, Tabito se ha vuelto loco. Genial, ustedes ven un llavero en el mostrador. Está genial. Está duro. Está genial. Está duro. Está genial. Pero ya no está vivo. Ya no queda. Ahora, ya no queda. No, ya no queda. Wow. La creatividad ya. Es que ese era más creado. Está fuerte. Ellos hay que hacer un león. Pero mató. Pero mató. ¿Tú sabes lo que es eso? Ese Tabito se ha vuelto loco. Tú le mandas una llave y él te devuelve. Él cree que cuánto y te devuelve. Qué buena. Era el que lo aturdido. Está buena, está muy buena. Está buena, José. ¿De qué dice tanto? Es que dice, ahí está. Sí. Este es un resumen, óyeme, de lo que realmente, ¿verdad? El sonido del dinero ya. Ya, o sea, él ya se volvió loco. Tú le menes un llavero en el mostrador y él te devuelve. Uy, pero qué hombre. Sí, hombre. Ey, pero bien. A votar loco, sí. ¡A lo buenas! Jalao, pero vamos para allá. ¡A lo buenas! ¡Buenas! ¡A lo buenas! Parra, ¿dónde está la parra? Dile la parra que venga acá. Parra se ha vuelto loco. Parra, que tiene un llavero. Tú tienes un llavero y él mueve el carro. Ahorita está manejando una información. Mamacita, todo está bueno. Estamos viendo ese volcán. Mamacita. ¡Aló, buenas! Esa se cayó, buenas. Él decía si era González, Ochi. Perdón. Habló González. Juan Luis González. Juan Luis González. Claro. Exactamente, Juan Luis González. González. Exactamente, Juan Luis González. Desde el Salón de las Cariátides del Palacio Nacional. Exactamente, Juan Luis González. Dios mío. Qué época, Dios mío. Sin Twitter, sin Instagram. Sin Twitter, sin WhatsApp, que ha acabado la vida del país. Sin location. Sin location, sin tanta vaina. De que hay que buscar, de que me baje esta aplicación. Yo creo que se fue. Mira, ¿verdad? La vida era otra. Ya desde que tú te encuentras con alguien, te dicen, no. ¿Tú no vas a adoptar la aplicación? Ah, pues tú estás atrás. No, la vida. Todos los días hay una. Sí, mira, tienes Snapchat. Hay algo que no se le puede mandar location. Y es fácil. Mira, tú tienes que activar. El software. Tú eres software. Parra. Esto es lo que el hombre no entiende. Ay, mamacita. ¿Cómo que location? Un americano. ¿Un americano? Que él no entiende, ¿cómo es? Toda la tarde. No. Tiene que venir a hablar. No, lo primero que tiene que hacer es conocer la idiosincrasia del dominicano. Dios mío, no, mira, la gente está vuelto loca. Sí, aquí. Porque si no. Bueno, tío. Eso no es así. Eso era, ay, Dios mío. Eso era vida antes. Dios mío, mira. Dice el amigo Francisco Albuez. Bueno, nos confirma que el nombre era Juan Luis González. Correctamente, sí. Que decía González. Juan Luis González. Sí. Pelo Pérez dice: en Villa había un locutor que se llamaba Marino Reyes y hablaba ronco. Oye, ¿hablaba cómo? Ronco. Y hablaba ronco de todo el romo que bebía. Ay, wow. Wow. Qué bueno. Yo creo que es el único país en el mundo que existe un locutor con una fama tan grande que sea media lengua. ¿Cómo la pasa? Sí. Hay locutores media lengua. Simón, sí. Alfonso Pemberton. Ah, bueno, Simón Alfonso Pemberton. Que después, para los fines de la modernidad, quisieron cambiarlo y pusieron otra gente. No hay manera. No, el forma. Mejor narrador de por siempre. Sin lugar a dudas. Simón de la carrera de caballo. Porque entonces Simón tenía la característica de que no era un narrador. No. Él era un hombre, o sea, de adentro del hipódromo. Él era hipco. Él conocía los caballos. O sea, sí, no, él no tenía que estar mirando papelitos. Ya está la gatera, todo listo, preparado. Le están aplicando la vencedora a Doña Pepita. ¿Él sigue narrando todavía? Sí. Yo lo veo. Toño, Toño copió de ahí, pues. Doña Pepita. Mira, dice por aquí Luis Contreras que a lo mejor Albert Mena cree que el bumper de los servicios públicos era un relajo. Eso era real. Era real. Y que era un gran servicio. Un servicio. En ese tiempo no había teléfonos en esa. Oye, te voy a dar un dato. Sí, es verdad. De radio. Dando mito, porque él está vivo, ¿no? El papá de Dilenia. De Dilenia Tactú. Tiene una emisora. Una emisora de tradición en Constanza que se llama Radio Constanza. Correcto. En Radio Constanza todavía hay. Dan el servicio. Servicio público. Lo que pasa es que no me acuerdo cómo que se llama. Me imagino que por un lado de Valle Nuevo, allá. Sí, por allá arriba. Porque hay lugares todavía. El Jalaito, no sé qué cosa.
A Edilenia que me llame, o vamos a llamar a Edilenia que me diga. Tienen un tema y todos lo vimos, un servicio público. Lógico. En el año 2015. No va. No, es que para los pueblos. No va. Es que hay lugares donde no hay señal de celular. Ah, bueno. Por un asunto de que no hay cantidad suficiente de personas que valga la pena tener. Servicio público, por favor, a la señora Edilenia Tactú que me llame. Que llame. Dale, Ñonguito, para que nos diga. Servicio público de. Dale ahí. Vamos a un servicio público, Edilenia, que me llame. ¿Cómo es que se llama? Atención, servicio público. De mi madre. Dale, Ñonguito. Pero si le hablo en el micrófono, lo gusta. Atención, servicio público de remismo golpe con Jochi. A la señora Edilenia Tatuk. Que se comunique con nosotros de inmediato, por favor, servicio público de remismo global. Llame enseguido. Mira, dice por aquí que si yo recuerdo a Rafael Almonte, un DJ de Radio Continental. Esto es un saludo desde Panamá. Wow. Bueno, Dani, yo no recuerdo a Rafael Almonte, pero sí Radio Continental. Yo la escuchaba. Un nuevo concepto en radio en los 890, transmitiendo desde el centro de Santo Domingo. Está tu emisora musical aquí, Radio Continental. Los tres más viejos. Entonces, sí, salía la voz de Don Pepe. Ay, Dios mío, Don Pepe. Ay, el director de Radio Continental. No, hasta ahí yo no llego. Don Pepe. Jesse Pepín. No, Jesse Pepín no. ¿Para qué dejaste a Boruga? El director era Don Pepe. Ay, alguien me va a decir Don Pepe. ¿Para qué dejaste a Boruga? Y entonces, bueno, oye, ¿qué se pasa a mí? Que él era que decía, dominicano, el agua es vida. No la desperdice. No. ¿Y quién era que decía? Jarabacoa. Ah, no, ese era Radio. Ey. Que el director era el señor. Wow, espérate. Que era de Jarabacoa. Tan profundo. Le llaman hormigón y usted. Están cavando profundo. Pepe Justiniano era, exactamente. Espérate. Ya me dijo Boruga también. Pepe Justiniano. Y entonces el de Radio Radio, que el dueño era. Conozca el único lugar del país donde siempre hay primavera. Visite Jarabacoa. Quien decía eso, ese locutor se llama Jesús Rivera. Wow. Ahí. No me haga decirte. Mira, Jochi. Espérate. Espérate. Aquí te mandaron un listado. Pues. Te tengo otra pregunta. Pero espérate, que tú estás complicado aquí. Espérate, este WhatsApp mío está prendido en candela. Yo lo veía en un locutor de H&N. Bueno, sí, eso se estilaba mucho, lo que me dice Cacharraqui. Y eso quien lo hizo fundamentalmente fue un locutor muy querido y un amante del jazz. Se llamaba Federico Astut. Ah, sí. Astut. Concierto de jazz, Astut. Exactamente, de la gente. Sí, que Federico montaba mucha bicicleta. Ajá. Y entonces él iba a leer las noticias en Rain Tele. Entonces él iba en pantalones cortos. Ay, yo lo recuerdo. El pantalón es corto, sí, pero con su saco. Con su saco. No, Sí. Y una vez le hicieron un reportaje. Muy bueno. Tiraron una foto y se veía. Él iba con su José, él iba con una. Porque él iba a cereal. ¿Cómo cereal? Su carita, nada más. ¡Qué bonito! Sí, bueno, él iba con su bolo, tranquilo. Se ponía su saco, su corbata, leía su noticia. Y arrancaba su bicicleta para su casa. Y por ahí se iba. ¿Quién locutor era que después del patrón de ajuste de Reintel? Decía un mensaje que terminaba diciendo: tú, como buen dominicano, debes ser celoso centinela de la foresta. No me acuerdo. Mira, me apuntan por aquí que la persona en cuestión de que estoy hablando era. El señor era Américo Martínez. Américo Martínez era el dueño de Radio. Que por cierto, su hijo, Ameriquito Martínez, pertenece actualmente a Adora, correctamente.
Aquí me dice. Somos miembros. Exactamente, don Pepe Justiniano está la cosa. Déjame ver qué otro dato tengo por aquí. Oh, padre. ¿Cuánto nombre? Bueno, don Teo Vera está oyendo. Bueno, don Teo Vera. Mi debilidad. Ok, mira, dice Teo Vera correctamente que todo lo que estamos hablando aquí está en el libro que él escribió. O sea, yo lo tengo. Y yo lo tengo también para consulta de todo lo que estamos hablando. Don Teo Vera. Exactamente. Sí. Wow, mira. Rosana nos mandó el jingle de Radio Continental. ¡Ay, qué chulo! Mal. Vamos a dejarlo, papá. Vamos a ponerlo aquí. Óyelo, vamos a verlo. Vamos a ver. El agua es vida. No la desperdicies. Oye, ¿me se escucha? Ese era Radio Continental. Que si la memoria no me falla y Teo me puede verificar el dato, wow, eso eran los Olmeños. Los Olmeños eran que hacían. Los Olmeños. Era una cisterna que grababan en el tiempo. No, pero no hay respete. Esos eran los Olmeños que grabaron todo eso, Dios mío. Mira, dice Santana Martínez, nuestro amigo de Santiago. Había uno que le decían, Papa González, que leía comerciales en el Perla. Papá González. Ese era Valentín González Rionda. Ya. Wow. Cariñosamente papá. Pero le decían papá. Valentín González Rionda, que era el que leía los comerciales en el Perla Antillana, que originalmente, cuando él empezó la radio en la República Dominicana, fue con Paco Escribano. El día. Su santísimo. Oye, te mandaron un listado. Era vago. Usted era vago, ¿no? Ustedes son unos irreverentes. O sea, todos los historiadores son vagos. Eso no es de vago. Tú estabas. Vamos, tú que debes cantar las canciones del mundo. Eso no es de vago, Melendez. Oye, ella es. ¡Cállese! Eso no es de vago, Melendez. Es de gente fina y culta. Personas letradas. Señores, pero tú sabes mucho. Yo tengo tu. Bueno, dígame de dónde. Lo que pasa es que hay gente que pasa por la avenida. El tipo duro en la avenida. El tipo duro. Por eso lo siento porque el correo era casita. Dice que duro en la avenida. El tipo duro en la ruta. Sí. Ese conocimiento. Conocimiento tuyo de vacaciones. Le llama la licencia categoría 5. Tú no estabas haciendo nada. Un locutor que decía de que Nevada es un helado. ¡Tan, tan! Eso era un comercial de Radio 1000. Muy bueno. Yo ya comí su helado. De Radio 1000. Eso era un comercial de Radio 1000. Vamos a ver. Mi Dios, don Hochi, sabemos. Dios mío. Ah, tú ves. Mire este listado, dice Alonso Martínez, Jesse Pepén, Papo Moreta y César Medina, narración, el mago Simón a Pemberton. Sí, eso era en Twitter. Dice Papá González, vamos a ver, Alfonso Martínez, tremendo locutor, tremendo don Alfonso Martínez, que incluso cuando él fue un gran admirador de Héctor J. Díaz y todos los años le dedicaba un programa a Héctor J. Díaz. Se lo merecía. Alfonso Martínez. Se lo merecía. Jesse Pepén, bueno, yo no pero Jesse Pepén está en radio todavía. Sí. Jesse Pepén está todos los días. Eso es reciente. No, Jesse tiene muchos años. Está bien, pero. Jesse Pepén está en Sonido Suave. Exactamente. Sonido Suave. Y yo no recuerdo a César Medina. César Medina. No. Él se está confundiendo. Tiene que ser César. Es César Medina. Ese yo no lo conozco. Sí, César Medina. Puncho, espérate, que no. Yo lo tengo. Ese es César Medina. Pero ese es César Medina. Wow, que tiene el programa ahora mismo. Tiene el programa de. Oh. Uf.
Espérate, ay Teo, ayúdame. César Medina, que tiene el programa ahora de Amalgama de Colores en la Pelota, en la voz de las Fuerzas Armadas. Pero así no. Así no. Aquel programa, César Medina, que habla de caballo y escribe en el listín. No se puede saber. César Medina Lugo. César Daniel Medina Lugo. Oye, eso. Es brutal lo que usted hace. A mí me gusta esto. Yo estoy en esto. ¿Tú te acuerdas de un programa que había en H&N en los años 70? Vamos a ver, vamos a ver. Ya Don Teo sabe. Vamos a ver, espérate. Ahora, ¿cómo? Actualízame. En H&N. En H&N. Vamos a ver. Que lo hacía Ramón Aníbal Ramos. Ramón Aníbal Ramos. All Yes But Dudes. No. ¿Y cuál? Capricornio. Capricornio, es verdad. Después lo hacía uno en Radio Clarín, que fue el que yo te dije que era con música americana vieja. Ese otro buenísimo también, don Ramón Aníbal Ramos. Recuerdo que en ese momento él le decía a Barry White el afro planchado. Y que nunca le di, y nunca dijo Johnny Ventura. Johnny Ventura. Sí. Dios mío. Wow. Qué época. Señores, qué difícil. Me pusieron. Ustedes me han puesto a darle para atrás. La computadora, el disco duro tuyo. Pero eso está a miles, es a miles. Ese disco duro tuyo está bueno, no se te ha mojado. No se ha mojado. Vamos a ver. Ya lo tiene, ya lo tiene. Esto fue una clase que ni en la universidad yo me vi. Ya lo tiene. Yo tengo un pendiente con Teo Vera. Teo Vera. ¿Qué tú tienes pendiente? No, que sea una tertulia así de rara. ¿Eh? Donde sea yo voy. No, yo me teo, vamos a hacerla, hombre. Sí. No sea así, manito. No. No se llaman Bru. No se llaman Bru, hombre. Que le estamos mandando el guión. Vamos a ver. Es más, no se ha actualizado. Usted puede hacer un 360 hablando de radio. Sí. Pero se llena. No, pero que esté muy fuerte. No, Jochi, pero mira, se llena full hablando de radio. No, pero cuando te va a hacer un curso, somos interactivo. Yo lo voy a contratar los dos. Oye. No. Joaquín, llámame, que te vamos a hacer negocio. Que tengo un show cuadrado. Lo pongas un chavo aquí que coge para acá. No, que está saliendo rápido. Joaquín, llámame. Dios mío. No entiendo. Vamos a ver. Ay, Dios mío. ¿Quién sabe bregar? Wow. Esto sale complicado. Jochi Santos, y el celular mío está con la suya. Literalmente. Ha sido tanta la información que hemos dado por aquí. Literalmente. No, juego colapsó. Es verdad. Le digo, lo voy a tener que dar a refresh. Sí. Apágalo y préndelo. Sonidas latinas. ¿Quién sabe bregando? Ahí me quemé. Muévelo dos veces. Asóplalo. El dominicano le da por atrás. A todo lo que no funcione. Dale dos patrullas al X. Espérate, silencio. Vamos a ver. Que dice las promociones de H&N. Ok, exactamente. Bueno, desde esa época, señores, está el Joe Martínez, Joe Martínez. Sí. Pepe Durán, correctamente, y Ramón Aníbal Ramos. Ramón Aníbal Ramos. En H&N. Ramón Aníbal Ramos. Exactamente. Es el de Nueva York. Uf. La misma fiera, música. La misma fiera, exactamente. Creo que fue que Boruga le hizo una. Boruga lo hizo también. Boruga hizo jingle ahí. Sí. Se empaparon los textos. Sí. Hay un trabalengua que le hizo muy chulo. El mí. Atrás. El mí. El mismo golpe.